que vamos a una. Vamos a un juego. Hay un nivel en particular que me da un poquito de temor, pero no pasa nada. Lo vamos a pasar en algún momento. ¡Gatito! Flash, someone is out there doubting your Kaizo skills. Find them and kick their ass to prove you've got what it takes to be a good gamer. Also, don't forget you can save your midways by pressing select from the other one. Hey. Nice. Dice que hay gente que está por ahí dudando de nuestro nivel. Valley of Hirei. De una sin dudar ahí a cara de perro, porque no funciona así. Me gustó, muy bien hecho. Y vamos. Ahora sí. Vamos. Pero hay que ponerse un poco más cerca, ¿vale? ¡Hoya! ¡Oh! ¡Uy! Casi me agarra su última bala, boludo. Muy buen nivel, chabón, muy buen nivel. Muy buen nivel, pocos trolls. Eso me gustó. O sea, hubo trolls, pero que se pueden. Hay algunos trolls que son muy violentos. Y a veces no. Me duelen un poco. Pero bueno, Pitfall Grotto. No sé qué significará algo. Tenías que ir exactamente a la moneda porque si no, no spawneaban bien los objetos. Right. Ahora sí. Ahora sí. Gaming. Muy buen nivel. Muy buen nivel. Como les decía, estaba. Yo solo pienso en un nivel, yo vi la foto ahí en Super Mario World Central, vi capa, pinchos. Más usted. Capa y pinchos, más usted. Muy lindo el overworld, los colores esos tipo cristal, ese es el estilo. Boludo, ese pincho, no llego, chabón. Yo nunca. Hola, poderoso, ¿cómo andamos? No, no puedo hacerlo, boludo, no tengo idea. No tengo idea cómo hacerlo, boludo. Ya llegué ahí como 40 veces y me muero, boludo. Era con Neutral D-Pad, boludo. Está muy buena la música. ¿Está muy fuerte la música o está bien? Porque la verdad que no. Wow. If you want to talk about something or you just want to talk in English, in the chat, you can do it. ¡Esa! Para los que no saben, hay un Kaizo Block acá. Acá hay un Kaizo. Estoy 100% seguro. 100% seguro. Batalla. ¡Oh! Ok. Encontré una estrategia. Encontramos una estrategia que funcionó, al parecer. No era uno y uno de cada lado, eran todos del mismo lado. No sé si hay secrets por ahora. Gracias, Rectodama. No estuve jugando. Yo la verdad que no compito, ¿viste? Hice el primero, me acuerdo, y. Y estaba todo bien. Mario Kart 7 cuando tenía la 3DS. Y. Y hasta ahí, tío. Sí, llegué. Ya entendí cómo era. ¡Ech! Me pierde la cabeza, no me dejaba salir, boludo. Ok, es como que lo tenés que hacer antes. El salto. Porque estos atorrantes doblan antes, pero estoy seguro que hay un bloque invisible ahí que lo hace doblar más que antes todavía. Ok. Listo. ¡No me mates! ¡Ay, me va a matar, boludo!
Yo sabía que había un Kaizo. De pequeña también tocaba instrumentos, pero ya hace muchos años. O sea, a mí me gustaba muchísimo tocar música. Dejé de tocar la guitarra porque yo estaba trabajando acá en mi estudio de tatuajes y una clienta trajo. Vamos a hacer 2 segunditos para Red Wine Port. Acá estaba la salida secreta. Es más que obvio. ¿Qué? Apreté el de salto normal en vez de pincho. ¡Per culiado! ¡Qué tonto, boludo! Creo que se puede hacer en una sola vida, boludo. Ahora sí. Se podía haber súper esquivado, pero me paralicé, chaval. Me paralicé, boludo. Me gusta, porque se llama Red Wine Port, pero al mismo tiempo se llama Purple Palace. Purple Palace. Shell verde, doble bounce. Me gusta ese salto ahí. ¡Eso! ¿Con qué me va a trolear? ¿Con qué me va a trolear? No, no seas malo. ¡Ay! No seas malo. ¿Yomp? No, no. No me dio ni espacio para hacer un yomp. Los yomp así sin carrera son más difíciles. Lo intenté. Y esquivé los trolls, aunque sea esquivé los trolls. Aunque sea esquivamos los trolls. Bueno, nada, la cuestión que me dijo que gritaba mucho. Entonces yo le dije, mirá, yo vivo en una casa solo, en mi casa, y nada. La cuestión es que hablé con mi otro vecino y me dijo, no, Pablo, a mí no, jamás me molestaste. Y yo vivo al lado de tu medianera igual que la otra chica. Es mentira eso. Eso porque ella es re molesta, me dice. ¡Hey! ¡Vamos! ¿Estos glitches? Eso es que se rompió el nivel, boludo. Directamente. Se rompió el nivel ahí directamente. Ahora sí. No, no era tan difícil. Me maté un par de veces, pero no pasa nada. No pasa nada. Estaba lindo el nivel, estaba lindo. Muy lindo estuvo. 1 hora 9 minutos, se me pasó volando. Yo no sé, a mí me encanta. Bueno, Death by Hanging. Así que. No, es que no me puedo estabilizar, porque si vos vas de una para adelante, te vas para adelante. Entonces te tenés que acomodar en cierto aspecto. No, no había un Kaizo, pero venía un Fossi a toda la vida. Estaba preocupado más por el Kaizo y no por otra cosa. Así que no me dio la. Vino mi gatito. ¡No! ¡Me va a matar! No, no creo que me mate, boludo, es imposible. No, está bien, es una line ahí. Está bien. Me gusta cómo termina así. Oh, lindo nivel. Badlands. A ver qué nos espera por acá. Chabón, me están matando los hitbox de los topos, boludo, directamente ya acá. Ah.
Sí. No voy a caer dos veces. Muy buen nivel, muy buen nivel. Muy buen nivel, Tom. Muy buen nivel. Muy buen nivel, Tom. Mucho flow, mucho estilo. Me gustan los cactos con sombrerito. Muy buen nivel, Tom. La verdad que... excelente. Blagoon la está rompiendo con este hack, ¿eh? Yo todavía tengo miedo. Y encima Chromatic si se viene nivel abajo del agua. Eso, boludo. El nivel es bueno, no es malo. Nada más que... Eso es inesquivable. La primera te morís sí o sí, boludo. Sí o sí te morís la primera. Lo que más me molesta en realidad es que pase esto, chaval. Esto es lo que más me molesta que pase, boludo. Honestamente, lo que más me molesta es eso, boludo. Viste que se podía pasar re tranquilo, boludo. Está muy timeado esto, boludo. O sea, lo puedes hacer de una sola manera, nada más. Esta es la única parte donde lo disfruto, boludo. ¡Dale, que llegamos! Bien. Listo. ¡Chichi! Alto Kaizo Block había ahí, boludo. Que es súper injusto, boludo. El final este es... No es ético el final este, pero no importa. Nos quedamos en The Black Lodge. Creo que la casa es un aterrante. Dale, amigo. Dale, amigo. ¡Ay! Ok, vamos a la salida secreta. Estaba regalada. ¡Ay! Bien, me entusiasmó. Pensé que lo tenía. Me apuré, boludo. Me apuré. Honestamente, me apuré. Sí, señor. Era todo cuestión de timing. Me hago por acá. Todo cuestión de timing era. Me gustó, muy buena. No puede ser que el último golpe sea tan difícil. No me cuesta tanto. Paliza que me dieron, boludo, no le podía dar el último golpe. No era tan difícil, no era tan difícil, boludo. Crimson Palace. Ah, ok, ya lo boludo, para poder matarlo ahí, boludo. Ahí, algo así que... Sí, está. El segundo, esperar un segundo. Sí, si no me mata el Montereche, hago todo bien. Me mata, boludo, que tengo que reventar el caparazón ese exactamente en un solo lugar. Si lo hago en otro lugar, no, estás muerto. Lo logré. Si estoy golpeando contra la pared, no puedo hacer nada, chabón. Ahí está. No podía, boludo, no podía. No te permite hacer yombe esto, boludo.
Bueno, no importa, pero lo conseguimos. Está bueno, estuvo muy bueno. Me dio una paliza el disco Shell ese, boludo. Es muy difícil ir para la izquierda. A mí me cuesta mucho, no sé si hay expertos en disco Shell hacia la izquierda, pero a mí me costó un huevo, boludo. Black Lodge. No entiendo, boludo, qué pasa. Antes no había aparecido eso, ¿no? Y de una entrada imposible, así, tipo. En timing que. Hasta en el último segundo tenés que golpear, boludo. Como que la dificultad de repente es fácil, 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 imposible. Está todo bien, no me quejo, pero tengo que decirlo. No, en realidad sabes que no era tan difícil. Paniqueaba yo, boludo. ¡No me trolees! No me troleó. Me gusta eso. Bueno, ya que pasé el nivel, me voy al baño porque no aguanto más. Muy bueno, muy bueno. Estuvo muy bueno el nivelcito, ¿eh? No era tan difícil entrar a la pipe. Solo que tenías que tener consistencia arriba de Angel Dust. Nada, así que este, si no me equivoco, va a ser un nivel difícil, porque nos estamos acercando a la final, me parece. Angel Dust. Man, stupid Kaiser. And there are some rules. For example, if a Pokemon dies, it dies. It truly dies. You cannot continue using it. And also, let's go. Let's go. Let's grab the H. Let's go. Okay. Wow. That's it. Oh, Dios. No puedo salir de esta primera habitación. Sacame de acá, ya está. Ya lo. Sacame de acá, boludo. ¡Sí! ¡Al fin! ¡Me salió! ¡Jaja! ¿Qué es para matarte? La estrella, todos los pinchos del techo, el zwomp al final para que no puedas entrar en la puerta, o sea, todo está hecho para matarte, boludo. ¡Vamos! Siempre te mata algo porque sí, boludo. Siempre te mata algo porque sí, boludo.
Hi, bro, man. How are you? Fucking shit, man. Thank you for the follow, man. Welcome to the channel. I was having like the most awful time ever. I was like crying as a baby. That level makes me cry as a baby. I was like having the worst time ever. But we made it. We made it. So, thank you for the follow. Welcome to the channel. I'm from Argentina. I play Kaizo Mario World and also different games. So, welcome. Let's see what's next. Gracias, gracias, gracias por los GGs. What? Ah, okay. Okay. Me gustó este puzzle. No, ahora viene el jefe final. This is a great puzzle. This is a great puzzle. Holy shit! Holy shit! What? Okay. They have been doubting you, laughing at you, and roasting you for your whole Kaizo career. It's time to finish this. Oh my god! Sí, es verdad. Lloré como un bebé, eh. Lloré como un bebé. ¡Mismo, boludo! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡What the fuck! ¡What the fuck! No, no, pero cambió la batalla, amigo. What the fuck! No, 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 no sé qué pasó. No sé qué pasó. No sé cómo gané, boludo. Excelente hack, chabón. La batalla no me gustó para nada. No me gustó para nada, boludo. Me pareció muy random. Apareció la probabilidad que vos estabas hablando, Joffer. Yo creo que la verdad que estuvo increíble el hack. La batalla no... No me gustó, boludo. A ver, acá está la culpa de los cosos. Me como a los testers. Muy buena, chabón. Muy bueno, boludo. Muy buen hack. Qué locura, chabón. Pero posta, boludo. O sea, ¿fueron tres golpes o acerté todos los golpes y no erré ninguno?
Pokémon Randomizer. No, Yoshi. ¿Qué hacemos? Bueno, Pokémon Randomizer. Ven para acá, Yoshi. Shoutouts. Un montón de gente muy bonita. Me como todos los shoutouts. ¡Ay! ¡Ahí está Penny! ¡Ay! ¡Ahí está Penny! ¡Penny, Penny, Penny, Penny! ¡Wop, wop! ¡Penny, Penny, Penny! ¡Mirá! ¡Mirá lo que le hace Yoshi! ¿Qué haces, Yoshi? ¡No! ¿Qué haces, Yoshi? ¡Portate bien! ¡Escúchame, Yoshi! ¡Portate bien! ¡No! ¡Quiero más! Ay, Dios, creo que estuvo muy bueno el hack.